You. Bienvenidos a la semana 3 y a la semana 4 del periodo 4 del 2020. Bienvenidos a la clase de artística. En estas clases, en estas dos semanas, vamos a seguir trabajando con pintura. Este cuarto periodo siempre va a ser, o vamos a utilizar pintura, por lo tanto, ves guardando, no vayas botando, ves desempolvando todas las pinturas que tengas en la casa y ves buscando unos pinceles, porque en estas dos semanas vamos a trabajar con pinceles, con pintura. Consíguete una toallita, consíguete una tacita, un vasito con agua y vamos a observar el siguiente video a ver qué técnica o qué actividad nos va a colocar la teacher. Pero antes de irnos con el video, vamos a recordar, como siempre, las dos frases de inglés. La primera es turn on your camera, que significa enciende tu cámara. Y la frase de la semana 4 es speak louder, please, que significa habla un poco más alto, por favor. Ahora sí, los invito a observar el video. ¡Vengan! Bueno, mis hijos, para esta técnica vamos a utilizar las pinturas, pinceles de varios tamaños, un mezclador si lo van a necesitar, agua y un trapito para secar el pincel cuando lo lavemos. Entonces, primero que todo, piensa qué figura vas a realizar. Y atentos. Hay dos opciones: dibujarlo para después repasarlo o hacerlo directo. Yo voy a tratar de hacerlo directo. Para eso voy a usar la punta del pincel. No importa que no quede perfecto. Listo. Supongamos que es eso. Ahora le quiero hacer una mezcla de cielo y sol. Entonces, para hacerle los rayos al sol, se supone que esto es un sol. Para hacerle los rayos al sol, yo no lo voy a pintar, sino que lo voy a estripar, como si estuviera estripando el pincel. Entonces, yo sumerjo el pincel en la pintura y empiezo a hacerlo de esta manera. Fíjate que no lo pinto. No lo estoy pintando. Estoy tomando un poco de pintura con el pincel y lo estoy estripando. Te recomiendo que esto lo hagas encima de un icopor, perdón, de un periódico o una mesa que después puedas limpiar y que se te haga fácil la limpieza de esa mesa o del piso o lo que vayas a utilizar. Listo.
lavo mi pincel y viene la segunda parte, o más bien la tercera, porque ya hicimos la segunda. La tercera viene siendo el cielo, y para el cielo vamos a necesitar varios tonos de azul. Entonces, tienes dos opciones: o mezclar el azul con el blanco para que te dé un color diferente al azul que tienes, o hacerlo directamente con la pintura, y ya te explico cómo. Bueno, yo cojo el azul. Ay, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a echar con el dedo. Vamos a echar con el dedo. Con mucho cuidado vamos a hacer puntos. Que queden gordos. Listo. Vamos entonces a empezar a esparcir. ¿Qué hago? Esto es lo único que hay que hacer. No lo vamos a pintar ni lo vamos a esparcir, lo vamos a estripar así. Enseguida ves mojándolo con el blanco para que le vayas dando otro color al cielo. Fíjate, te van saliendo varios tonos. Recuerda que el cielo no es totalmente azul. Mira, mira que estoy mezclando azul con blanco y haciéndole otras manchas. Para que salgan otros tonos. Trata de no echarlo donde ya echaste, porque después el color se te cambia. Mira qué lindo el tono de este cielo. Listo, lava pincel. Y aquí al lado le podemos hacer
como si fuera unas montañas, como si se estuviera escondiendo entre unas montañas. También necesitas el blanco. Con el dedo echa un poquito de verde o de café. Y un poco de blanco. Y ahí vamos. Cuando el pincel está mojado, se esparce un poco más rápido. Haz que se junte el cielo con el paisaje terrestre. Esto es un ejemplo, ¿vieron? Ustedes pueden hacer uno mejor. Esto es una muestra. Obviamente no van a hacer el mismo mío, ni van a copiarse, van a hacer uno más lindo, uno más bonito, uno más bacano. Este es el ejemplo para que sepan la técnica. Y listo.